Bueno, bienvenidos a esta mesa que ya es un clásico del Congreso. En el día de hoy vamos a tener cuatro presentaciones sobre cuestiones clínicas, cuestiones diagnósticas que implican innovaciones en el campo de la teoría y las terapias cognitivo-conductuales. Y para eso contamos con cuatro integrantes. Va a hablar en primer lugar la profesora Alicia Facio. Alicia Facio, para quienes no la conozcan, ha fundado la Asociación de Terapia Cognitivo-Conductual del Litoral, ha sido profesora universitaria y es investigadora con una importante producción en el campo de la adolescencia, en el campo de la terapia cognitivo-conductual, con una larga trayectoria de investigación en ese terreno. Luego nos hablará Magíster Gaby Lunansky, estudiante de doctorado en la Universidad de Ámsterdam, bajo la dirección de una de las personas que desarrolló el modelo de red causal compleja. Gaby nos va a hablar en castellano, a pesar de haber nacido en Holanda. Vamos a tener el privilegio de tener justamente la presentación en castellano argentino. Luego va a presentar el doctor Guido Korman, que es profesor adjunto regular de la cátedra de psicoterapia, es investigador CONICET. Y por último, el doctor Cristian Garay, que es profesor adjunto regular, subsecretario de investigaciones en la facultad e investigador. Bueno, para poder usar lo mejor posible el tiempo y para ver si tenemos tiempo para algunas preguntas al final, le doy entonces la palabra a la profesora y amiga Alicia Facio. Creo que está muteado, Eduardo. Alicia, a ¿Se ver, escucha ahora? ahora sí, ahora te escuchamos. Sí. El papel de las imágenes y la terapia cognitivo-conductual. Asociación de Terapia Cognitiva y Conductual del Litoral. Todos tenemos experiencia con las imágenes mentales, desde súbitos recuerdos de acontecimientos del pasado que entran en nuestra conciencia sin invitación, hasta sueños diurnos producidos por nosotros mismos sobre posibles acontecimientos futuros. Como afirmara Koestlin, gran investigador del tema, las imágenes se caracterizan por su semejanza subjetiva con las impresiones sensoriales, como si estuviéramos viendo con el ojo de la mente u oyendo con el oído de la mente. Las imágenes constituyen un aspecto clave, no solo del trastorno de estrés postraumático, sino también de muchas otras formas de psicopatología. Los trastornos emocionales se caracterizan frecuentemente por imágenes intrusas, cargadas de emoción, y por los intentos de evitar dichas imágenes. Los flashbacks del trastorno de estrés postraumático consisten en vívidos recuerdos emocionales del trauma con fuerte sensación de que la amenaza está presente, de modo que el sobreviviente de un accidente de tránsito, por ejemplo, experimenta flashbacks visuales y auditivos del momento del choque. En la ansiedad social son comunes las imágenes en las que el paciente se ve a sí mismo mostrando ansiedad en situaciones sociales. Ve, por ejemplo, su propia cara chorreando sudor y roja como un tomate. En la agorafobia, los pacientes frecuentemente relatan imágenes de no poder afrontar una catástrofe física o mental inminente. Por ejemplo, verse paralizado en medio de una multitud indiferente o intimidante. En el trastorno obsesivo-compulsivo, las imágenes pueden referirse a contaminación presente, gérmenes, por ejemplo, o amenazas futuras, por ejemplo, matar a alguien. Las imágenes también tienen un papel en las fobias específicas, por ejemplo, imágenes de arañas enormes y peligrosas con dientes o de víboras terroríficas.
Los pacientes con trastorno dismórfico corporal informan imágenes de rasgos distorsionados de su cuerpo. Y esto también sucede en algunos pacientes con trastornos alimentarios. En la depresión, las imágenes intrusas relacionadas a hechos dolorosos del pasado son comunes y se consideran actualmente un importante objetivo de tratamiento. También en el duelo existen imágenes intrusas dolorosas. Borkhove propuso que la preocupación excesiva que caracteriza al trastorno de ansiedad generalizada sería un intento de evitar imágenes desagradables. Lo mismo sucedería con la rumiación que caracteriza a la depresión. Las imágenes intrusas emocionalmente perturbadoras son entonces comunes en los trastornos emocionales y figuran en varios modelos cognitivo-conductuales de dichos trastornos. Se han llevado a cabo estudios experimentales para probar la hipótesis de que tales imágenes están causalmente implicadas en los distintos trastornos. En el caso de la ansiedad social, por ejemplo, Colette Hirsch, de la Universidad de Londres, y colegas instruyeron a un grupo de sujetos con ansiedad social a que mantuvieran su autoimagen habitual mientras conversaban con una persona, y a otro grupo de ansiosos sociales que la reemplazaran por una imagen más positiva. Tanto los sujetos como los observadores informaron menores síntomas de ansiedad en aquellos que habían mantenido en la mente una autoimagen más positiva. Incluso personas con autoconfianza social experimentan mayor ansiedad al dar una charla si primero se les pide que repasen mentalmente imágenes de sí mismos desempeñándose mal en la tarea. Estos resultados muestran que modificar el contenido de las imágenes produce cambios congruentes en el estado emocional. Además, la investigación ha comprobado que modificar imágenes tiene un efecto más poderoso sobre la emoción que trabajar sobre representaciones basadas en el lenguaje. Volveremos más adelante al tema del poder de las imágenes. En síntesis, en muchos trastornos emocionales se informan imágenes mentales repetidas de acontecimientos desagradables que aparecen involuntariamente cuando determinados estímulos las activan. En cambio, otros trastornos se relacionan con imágenes cuyo contenido es menos desagradable y hasta positivo, pero que tienen efectos disfuncionales. Tal es el caso de las imágenes de metas irreales en las fases maníacas del trastorno bipolar, las imágenes de la comida en el trastorno de atracones, o las imágenes que provocan deseos en los trastornos adictivos. Por ejemplo, la imagen de fumar marihuana que induce el deseo de consumirla. Tales imágenes pueden contribuir al mantenimiento de la psicopatología, no a través de la evitación, como en los casos antes mencionados, sino a través de conductas destructivas de aproximación. La investigación experimental indica que las imágenes mentales son importantes en psicopatología por dos motivos. Su privilegiada conexión con la emoción, por una parte, y su relación con la acción, por la otra. Pueden causar malestar y contribuir al mantenimiento de varios trastornos, pero también, por sus mismas características, pueden aprovecharse en el tratamiento. ¿Por qué tienen las imágenes un impacto poderoso sobre la emoción? Las imágenes pueden evocar la emoción al menos de dos maneras diferentes. Primero, es posible que algunos sistemas emocionales básicos del cerebro, que evolucionaron antes del desarrollo del lenguaje, puedan almacenar y responder en mayor medida a información en formato sensorial que a información presentada en forma más abstracta y simbólica. Los estudios del cerebro han demostrado que las áreas que se activan con las imágenes son en gran parte las mismas que se activan en la percepción. Entonces es probable que las imágenes mentales activen los sistemas cerebrales implicados en la emoción más directamente que otros sistemas simbólicos, por ejemplo el lenguaje. Otro vínculo entre las imágenes y la emoción es a través de la memoria autobiográfica.
Las imágenes son centrales en la memoria autobiográfica y los estudios del cerebro que compararon recordar con imaginar acontecimientos personales demostraron que en ambos casos se activan áreas cerebrales de sorprendente similitud. Esto ha llevado a especular que la información en la memoria es la que se utilizaría para imaginar acontecimientos futuros. Además, sugiere Emily Holmes, investigadora de Oxford, luego investigadora de Cambridge y ahora investigadora del Instituto Karolinska en Suecia, una brillante joven mujer, si la generación de imágenes depende de información alojada en la memoria autobiográfica, la imagen que se construye es probable que reinstale la misma emoción que acompañaba a dichos recuerdos. Holmes y colegas realizaron una serie de experimentos para poner a prueba el impacto emocional de las imágenes versus las palabras. En conjunto, sus resultados sugieren que las imágenes negativas tienen mayor impacto sobre la ansiedad y las imágenes positivas mayor efecto sobre la emoción positiva que centrarse en el significado verbal de los mismos acontecimientos. Las imágenes entonces parecen actuar como amplificadores emocionales, tanto de la información positiva como de la negativa. La investigación experimental también ha comprobado que no todas las imágenes tienen el mismo impacto en la emoción. La perspectiva desde la cual se ve la imagen influye en tal sentido. Las imágenes visuales se describen típicamente como si fueran percibidas desde nuestros ojos. Esto se denomina perspectiva del campo o perspectiva en primera persona. Pero a veces las percibimos como si fueran de otra persona que nos está mirando. Se ha encontrado que la perspectiva en primera persona aumenta la emoción, tanto positiva como negativa, en mayor medida que la llamada perspectiva del observador o de la tercera persona. Los pacientes intentan evitar la emoción negativa adoptando la perspectiva del observador, pero este alivio momentáneo tiene a largo plazo la consecuencia no deseada de mantener el trastorno, al centrar la atención en una autoimagen estereotipada negativamente distorsionada. Por otra parte, Holmes y otros sugirieron que promover un cambio desde la perspectiva del observador a la perspectiva del campo podría ser útil para mejorar el afecto positivo en la depresión. La investigación experimental también ha demostrado el poder de la imagen sobre la acción. La imagen aumenta la disponibilidad para pasar a la acción y mejora la calidad del desempeño. Imaginarse una conducta propia futura, por ejemplo, se han hecho experimentos con imaginarse que uno se suscribe a la TV por cable, incrementa las chances de llevar a la práctica dicha conducta. Imaginarse a sí mismo votando en esos países donde la votación es electiva, incrementa la probabilidad efectiva de ir a votar. Y lo mismo se ha comprobado con imaginarse repasando para un examen o imaginarse donando sangre. Aunque la mayoría de esta investigación se llevó a cabo en muestras no clínicas, tiene clara relevancia para la psicopatología. Si imaginarse un desenlace deseado incrementa la disposición a actuar en tal sentido, trabajar con imágenes resultará muy útil para orientar la conducta hacia el logro de metas personales significativas. Por el contrario, debido a esta conexión entre la imagen y la acción, imaginarse resultados negativos no realistas, catastróficos, tendrá consecuencias disfuncionales. Por ejemplo, las imágenes de suicidio que tienen algunos pacientes depresivos, imágenes llamadas flash forwards, incrementan la probabilidad de conductas suicidas posteriores. Por otra parte, las personas que sufren de disforia tienen un déficit en la generación de imágenes positivas del futuro. Dada la conexión entre la imagen y la acción, este déficit puede disminuir la probabilidad de que los pacientes depresivos pasen a la acción para lograr objetivos positivos. Imaginarse resultados positivos
futuros, por ejemplo, soñar despierto sobre el éxito personal se asocia típicamente con un ánimo feliz y un resultado negativo con un ánimo desdichado. Sabemos en psicopatología que imaginar resultados negativos, por ejemplo, un flashback del auto chocando en el trastorno de estrés postraumático, llevará a evitar las acciones relacionadas. Por ejemplo, el individuo no querrá ya manejar más automóviles. Desde Wolpe y la desensibilización sistemática, los terapeutas han incorporado la manipulación de imágenes mentales problemáticas a los tratamientos psicológicos. Algunas técnicas terapéuticas utilizadas actualmente que se benefician del poder de las imágenes son, por ejemplo, la exposición imaginaria que todos conocemos. Otra es el distanciamiento metacognitivo, como lo propone, por ejemplo, Adrian Wells, para manipular las imágenes negativas y así reconocer que son meramente representaciones mentales y no la realidad misma. La reinscripción de imágenes en las cuales se pide al paciente que cambie una imagen problemática por una más benigna, se utiliza en el tratamiento de las imágenes intrusas, tales como las que perturban a los pacientes con trastorno de estrés postraumático, pesadillas o trastorno obsesivo-compulsivo. También la reinscripción de imágenes se ha aplicado con éxito en aquellos pacientes con depresión, trastorno de la alimentación, ansiedad social, etcétera, que sufren de imágenes intrusas relacionadas con el origen de su trastorno. Atendimos un paciente con trastorno dismórfico corporal cuya imagen intrusa de tener una cabeza deforme se relacionaba con las burlas y humillaciones sufridas a mano de sus compañeros en el secundario por su condición gay. En los pacientes con trastornos de la personalidad, la inscripción de imágenes se utiliza para cambiar el significado de experiencias de la niñez que dieron origen a sus esquemas disfuncionales que subyacen a dichos trastornos. Tales experiencias suelen referirse a abuso físico, sexual o emocional y a la no satisfacción de necesidades emocionales básicas de afecto, autonomía, competencia y límites saludables. En la terapia de esquemas para los trastornos de la personalidad también se utiliza la reinscripción de imágenes para ocuparse de problemas actuales o futuros. En todas estas aplicaciones, el objetivo crítico es hacer que una imagen positiva se vuelva más accesible para que compita más efectivamente con la imagen disfuncional original. En las estrategias para transformar las imágenes negativas, primero se le evoca, se obtiene su significado y luego se las transforma. El trabajo con imágenes positivas, en cambio, se centra desde el principio en crear imágenes nuevas que promuevan directamente el bienestar y la resiliencia psicológica. La práctica continua es muy importante en las intervenciones con imágenes positivas. Las imágenes positivas son una de las principales intervenciones psicológicas en psicología del deporte y varias décadas de investigación apoyan su eficacia. La TCC, en cambio, hasta hace poco, no prestaba atención a la construcción deliberada de imágenes positivas. Sin embargo, primero, las imágenes positivas enriquecen el establecer objetivos. Beck, ya en 2005, sugirió que las técnicas imaginarias pueden ser particularmente útiles para los pacientes que tienen dificultades para establecer objetivos. Al pedir imágenes, los pacientes pueden identificar ejemplos, emociones y conductas específicas. Esto es, las imágenes proporcionan mayor especificidad y frecuentemente nuevas ideas que sorprenden al paciente. Por todo esto, las imágenes aumentan la probabilidad de llevar a la práctica y alcanzar un objetivo específico. Un terapeuta podría preguntar a un paciente deprimido, por ejemplo, ¿puede verse usted mismo dentro de un año sentado aquí? Imagine que fue un buen año y que está haciendo las cosas que solía hacer antes y le daban tanto placer. Imagine que se siente relajado y feliz y me cuenta sobre el gran día que tuvo ayer con sus hijos.
¿Qué podría haber estado haciendo con ellos? ¿Qué voy a notar de distinto en usted? ¿Cómo va a pensar de manera diferente acerca de usted mismo? Crear una imagen futura positiva es un camino para diseñar objetivos efectivos. La evidencia empírica sugiere que las imágenes son más efectivas cuando se centran tanto en los resultados como en las estrategias requeridas para alcanzarlos. Imaginar la finalización exitosa de un objetivo, como salir bien en los exámenes, no mejoró el resultado en los estudiantes universitarios. Sin embargo, cuando se les pidió que se visualizaran estudiando para el examen de una manera que los llevara a tener éxito, pasaron más tiempo estudiando y lograron mejores calificaciones debido a una mejor anticipación y manejo de las emociones y a una mejor resolución de los problemas que se presentaran. Otro uso de las imágenes positivas y que contribuyen al desarrollo de habilidades y a la resolución de problemas. El entrenamiento en habilidades desempeña un papel importante en la terapia cognitivo-conductual. Los terapeutas suelen utilizar el roleplay durante las sesiones, pero trabajar con las imágenes entre sesiones puede ser beneficioso, especialmente cuando las oportunidades para usar determinada habilidad son poco frecuentes en la vida cotidiana. Por ejemplo, responder de manera asertiva a las críticas de un colega, solicitar una cita, quien no tiene experiencia en este tema. La sesión de imágenes se graba en audio y el paciente se la lleva a su casa y la escucha como tarea para la próxima sesión. Las habilidades se aplican a una variedad de situaciones posibles. La simulación mental también permite revisar, evaluar y modificar lo que sea necesario cuando las cosas salen mal, para resolver problemas y mejorar habilidades. Por ejemplo, si el pedido de cita del paciente fue rechazado, se ensayará en imágenes una conversación constructiva consigo mismo con respecto al rechazo que reemplace a la dura autocrítica habitual. Tercer uso de las imágenes positivas. Se utilizan para crear nuevas maneras de relacionarse consigo mismo, con los otros y con el mundo. Mencionaremos brevemente el entrenamiento en compasión de Gilbert y el sistema nuevo-viejo de Padesky y Mooney, en los cuales las imágenes tienen un papel central. El enfoque de Gilbert está destinado a aquellas personas que frecuentemente experimentan una fuerte y extrema autocrítica y vergüenza de sí mismas, lo cual las hace proclive a caer en la depresión y a permanecer en ella. Frecuentemente han sufrido una niñez abusiva o difícil, y por ello sus recuerdos autobiográficos placenteros son muy escasos. En consecuencia, no tienen a su alcance un conjunto alternativo de imágenes y sentimientos positivos acerca de sí mismas. El objetivo de la terapia centrada en la compasión es enseñarle maneras compasivas de pensar y de actuar con respecto a ellos mismos, ser buenos consigo mismos. Esto es comprenderse, consolarse, apoyarse en situaciones de amenaza o dificultad. El sistema viejo-nuevo de Padesky y Mooney se utiliza principalmente en personas que no responden a los protocolos cognitivo-conductuales estándar. Generalmente son pacientes con trastornos de la personalidad. En lugar de poner el énfasis en transformar las creencias negativas, el terapeuta alienta al paciente a construir y fortalecer un sistema nuevo, de nuevas creencias nucleares, nuevos supuestos, nuevas estrategias conductuales y emociones mucho más adaptativas. Las imágenes y los experimentos conductuales juegan un papel crucial en la generación de este nuevo sistema. Resumiendo, en el presente trabajo nos hemos referido a la importancia de las imágenes en una serie de trastornos psicopatológicos. Luego mencionamos algunos hallazgos de distinguidas figuras de la psicopatología experimental, como Holmes, Bruin, Matthews, etc., referidos a las imágenes mentales y su privilegiada conexión tanto con la emoción como con la acción.
Por último, hicimos una breve referencia a distintas técnicas de trabajo con imágenes negativas y a la creación de nuevas imágenes positivas para facilitar el logro de los objetivos terapéuticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia Facio, por la presentación. Comentábamos recién por WhatsApp con Cristian Garay que ayer en la presentación del libro de Claudia Voigtin sobre prevención de la recurrencia en depresión, justamente hablábamos de la profesora Voigtin hablaba del trabajo de Emily Holmes y el impacto sobre su trabajo en la prevención de la recurrencia de la depresión a través del uso de imágenes de contenido positivo. Bueno, quisiera entonces, en principio, perdón, respecto de las preguntas, lo que les vamos a pedir a la gente es que nos haga llegar sobre el final de la mesa las preguntas por escrito, por el chat, de manera de hacerlo más organizado. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Gaby Lunansky para que pueda continuar con la segunda presentación de esta mesa. Gabriela. Sí. ¿Se ve? Sí, vemos. Bueno. Hola a todos. Mi nombre es Gabriela Lunansky. Estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Ámsterdam, donde el profesor Danny Borschbaum y la doctora Claudia van Borculo son mis supervisores. Así que, bueno, una de las cosas buenas de esta pandemia es que desde Ámsterdam puedo estar dando esta charla. Muchas gracias a todos que vinieron a escuchar. Estoy contenta que es online, si no estaría muy nerviosa dando la charla frente a 200 personas. En esta charla voy a empezar hablando sobre el marco teórico que presenta la psicopatología como una red causal compleja de síntomas. Después voy a hablar sobre una nueva propuesta teórica que dice que la resiliencia podría surgir de la arquitectura de esta red. Y voy a terminar con un ejemplo empírico donde hice un análisis de red usando datos argentinos que fueron coleccionados por el doctor Garay y colegas. Y vamos a empezar entonces con el marco teórico. Y quiero comenzar con este caso hipotético, que es el caso de Ana, una mujer de 28 años, que está cuidando a un familiar enfermo y por eso está teniendo muchos problemas de sueño, le cuesta mucho dormirse y desarrolla el síntoma de insomnio. Y como sufre insomnio, durante el día se siente con muy poca energía, lo cual le lleva también a desarrollar el síntoma de la fatiga. Y como está todo el tiempo muy cansada, le cuesta mucho concentrarse, y le cuesta mucho concentrarse en el trabajo. Y eso la lleva también a desarrollar un montón de emociones de culpabilidad, porque siente que no está haciendo bien el trabajo, y tiene miedo que capaz que la van a echar, y todo esto lleva a que también desarrolle el síntoma de estado de ánimo depresivo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo podemos explicar esta agrupación de síntomas? Y muy generalizado, en realidad hay dos modelos de la psicopatología, donde un modelo dice que los síntomas se agrupen porque comparten el mismo origen, como por ejemplo el trastorno de la enfermedad mental de la depresión, o el segundo modelo que propone que los síntomas se agrupan porque interactúan entre ellos. Y vamos a comenzar brevemente con el primer modelo, que dice que los síntomas se agrupan porque comparten el mismo origen. Y esto es el modelo diagnóstico biomédico, que dice que en alguna parte del cuerpo hay una causa que lleva a los síntomas, como por ejemplo una enfermedad como el COVID, que es un virus que está en el cuerpo y se manifiesta a nivel sintomático, donde la gente sufre de fiebre o cansancio. Entonces este modelo biomédico también se ha llevado a la psicopatología, que propone que la depresión también es una enfermedad que está en alguna parte del cuerpo, y que se manifiesta a nivel sintomático, y porque la gente es depresiva, tiene síntomas de tristeza o insomnio. Y este es el modelo también que fue usado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM, que es un manual para estandarizar y categorizar los trastornos mentales. Pero hay dos importantes consecuencias conceptuales de este modelo biomédico. El primero es que los trastornos mentales se pueden distinguir en categorías distintas,
donde el trastorno depresivo mayor en esencia se refiere a algo muy diferente que el trastorno de la ansiedad generalizada, porque son dos trastornos, categorías diferentes, que son las causas de otros síntomas. Y también significa que los síntomas son estadísticamente intercambiables, porque radican en la misma causa. Entonces, en realidad, para tener un diagnóstico de depresión, no importa mucho, no importa mucho la combinación de síntomas que un paciente tiene, sino que todos son síntomas de depresión. Por ejemplo, en el manual diagnóstico, para tener un diagnóstico de depresión, el paciente tiene que tener 5 de 9 síntomas de depresión, pero no importa mucho cuáles. Y el mismo diagnóstico se usa para entonces distintas combinaciones de síntomas. Pero también hay un segundo modelo que propone que los síntomas se agrupan porque interactúan entre ellos. Y esta es la teoría de la psicopatología como una red de síntomas. La idea principal es que la activación de un síntoma lleva a la activación de un síntoma vecino, porque alguien desarrolla un síntoma, después también desarrolló otro síntoma. En este gráfico ven los nodos, donde los nodos blancos, donde dice S1, 2, 3 y 4, representan síntomas, y las aristas representan relaciones directas entre los síntomas. Y los factores externos, que acá están en los nodos negros, representan elementos fuera de la red que actúan sobre los síntomas. Y estos eventos activan algunos síntomas que después activan a sus vecinos. Estos elementos fuera de la red no necesariamente tienen que estar fuera de la persona, también pueden ser parte de la personalidad, pero están fuera de la red de las variables de síntomas. Y esta teoría lleva a otras consecuencias conceptuales. La primera es que los trastornos mentales no son categorías distintas, porque de hecho se pueden identificar nodos puentes, que son síntomas que se comparten entre distintos trastornos mentales, y entonces la teoría dice que si hay un síntoma de depresión que está cerca de un síntoma, por ejemplo, de ansiedad generalizada, ese es un nodo puente porque también se comparte con el otro trastorno y puede ser el puente a empezar a desarrollar también otros síntomas de otro trastorno. Y esto es una posible explicación de la comorbilidad, que significa que un paciente tiene más de un diagnóstico. Y el segundo, muy importante, es que los síntomas no son estadísticamente intercambiables, porque pueden haber relaciones más fuertes o más débiles entre los síntomas. Cada par de síntomas tiene su relación única, que puede ser fuerte, entonces si un síntoma se prende, el otro también tiene más probabilidad de activarse, o pueden ser más débiles. Entonces esto significa que ciertos síntomas tienen un rol más importante que otros porque tienen más relaciones o relaciones más fuertes. Y acá en el gráfico B ven una manera de cuantificar, cómo cuantificar eso, donde los nodos que tienen muchas aristas y aristas fuertes tienen más importancia en la red. Y de acá surge otra propuesta, que la resiliencia surge de la arquitectura de la red. Entonces, lo que es importante en toda esta teoría es que las relaciones causales entre síntomas no se pueden observar en la psicopatología. No podemos literalmente ver que un síntoma activa otro síntoma. Pero hay distintas opciones para estimar las relaciones entre los síntomas usando datos cuantitativos. Y estos datos son datos sobre el valor de los nodos, donde los nodos representan síntomas. Y los datos pueden ser obtenidos por entrevistas con, por ejemplo, terapeutas, donde pacientes toman ciertos cuestionarios o observaciones que se hacen por un profesional. Y las aristas entre los nodos se calculan estadísticamente, por ejemplo, usando correlaciones o correlaciones parciales. Y haciendo esto, obtenemos un modelo con ciertos parámetros. Entonces, la arquitectura de la red, que es el gráfico que les mostré, está compuesta de los parámetros estimados del modelo estadístico. En general, las redes tienen parámetros para cada nodo y parámetros para cada arista. Los parámetros de los nodos indican la disponibilidad interna de cada nodo para su activación. Y este parámetro es diferente para cada nodo, donde, por ejemplo,
el parámetro del nodo insomnio será más débil que el parámetro del nodo pensamiento suicida, porque el insomnio se activa más frecuente que el pensamiento suicida. Se necesita mucho más eventos externos de la red para que se active el nodo pensamiento suicida. Y los parámetros de las aristas indican la relación entre los dos nodos. La relación puede ser positiva, donde la activación de un nodo lleva a la activación de otro, o puede ser negativa, donde la activación de un nodo impide la actividad de otro. Y esta relación puede ser fuerte o débil, como ya hemos discutido. Entonces, este gráfico es como una analogía para mostrar esto. A la izquierda ven una red con relaciones muy débiles, y esto se puede pensar como que si fueran todos dominó que están muy, con mucha distancia entre los dominó. Donde si se cae un dominó, se prende un síntoma, pero no lleva a la activación de todos los otros síntomas, y los otros dominó no se caen. Ahora, si la relaciones entre los síntomas son muy fuertes, los dominó están más cerca. Entonces, si se cae un dominó o se activa un síntoma, se cae todo el sistema. Entonces, usando estos parámetros, la hipótesis es que la arquitectura determina el patrón de activación de síntomas. Si la activación de los síntomas se desencadena fácilmente por factores estresantes, por ejemplo, perder el trabajo, y los síntomas están fuertemente conectados entre sí, la activación de un síntoma lleva a la activación de múltiples síntomas, hasta de caer en un círculo vicioso de activación persistente de síntomas. Si los síntomas no se activan fácilmente y están débilmente conectados entre sí, un factor estresante puede llevar a la activación de uno o dos otros síntomas, pero no dará lugar a un episodio depresivo. Entonces ahora, si la psicopatología se desarrolla de acuerdo de la teoría de la red causal de síntomas, y si la arquitectura de la red determina los patrones de desarrollo de los síntomas, la pregunta del millón es, ¿cómo surge esta arquitectura de red? Bueno, investigadores han encontrado muchos factores de riesgo y factores protectores que mejoran o deterioran la salud mental durante o después de eventos estresantes de la vida. Y estos factores de riesgo y protección se encuentran en varios dominios, como la personalidad, donde la apertura y la amabilidad se encontró ser un factor protector, y el neuroticismo se encontró siendo un factor de riesgo, o por ejemplo también en estructuras sociales, donde el apoyo social es un factor protector y la soledad es un factor de riesgo. Entonces, una propuesta reciente es que los factores protectores y de riesgo influyen en la arquitectura de la red de síntomas. Los factores de riesgo afectan la arquitectura de la red de tal manera que es más probable que un evento estresante desencadene activación de varios síntomas, y los factores protectores afectan la arquitectura de la red de tal manera que construyen como una barrera alrededor de la red, de modo que eventos estresantes pueden activar solamente uno o dos síntomas. Esta es una figura de un proyecto donde estoy escribiendo sobre esto, que es un gráfico del modelo teórico de como esta idea del ecosistema de la salud mental. Entonces, en el centro, en el negro, ven la red de síntomas, y afuera ven redes de otras variables, como por ejemplo la personalidad, factores biológicos, factores sociales, y estos factores entonces pueden influir las aristas de la red de síntomas o los nodos, y lo pueden hacer de tal manera que la salud, digamos, de la red se hace mejor o peor, que acá se muestra en el verde o en las flechas verdes o las flechas rojas. Y esto lo apliqué, doy como una ilustración empírica de cómo se podría empezar a investigar esto, usando unos datos de la población argentina, que es una investigación sobre el estado de salud mental de la población argentina por el doctor Garay y sus colegas, donde hay casi 1.500 participantes. Es un cuestionario que se administró online, y en la toma que yo uso
Tomo los síntomas que se midieron usando el 27 ítem symptom checklist, 27 ítems de salud mental, y también algunos factores protectores como la actividad física, la práctica religiosa, la actividad sexual y la actividad de voluntariedad. Y también midieron tres factores de riesgo: consumo de alcohol, drogas o tabaco. Ahora, como había una correlación muy alta entre estos tres factores de riesgo, lo cual es un problema para estimar el modelo estadístico que estimé, colapsamos la información de estos tres factores de riesgo en un factor que la llamamos consumo de sustancias. Y esta es la red que estimamos. Los síntomas son los nodos en gris, y el color azul indica que entre relación positiva. Entonces, como podemos esperar, los síntomas están positivamente relacionados entre ellos. Significa que la activación de un síntoma también sube la probabilidad de que otro síntoma también se active. El factor de riesgo, que acá está en rojo, consumo de sustancias, se asocia negativamente con el factor práctica religiosa. O sea que si se activa un factor, es menos probable que también esté presente el otro factor. Pero sorprendentemente, también hay algunas aristas negativas entre el factor de riesgo y los síntomas, como el síntoma pensamientos de muerte o morir. Los factores protectores se asocian en su mayoría de manera positiva entre ellos y negativamente con los síntomas. Por ejemplo, el factor protector práctica religiosa se asocia negativamente con el síntoma sentirse desesperado por el futuro. Entonces, ahora lo que hice es calcular el promedio de la actividad sintomática que vemos en los datos, que es de 36,21, y el máximo que se podía sacar los participantes era 108. Entonces, de 108 el promedio es 36,21. Y ahora lo que podemos hacer es comparar este promedio de actividad sintomática que encontramos en los datos y lo que calculamos del modelo que estimamos, en base a los parámetros que estimamos con la red que recién les mostré. Comparamos la situación donde los factores protectores están presentes y el factor de riesgo está ausente, para ver si esto cambia la actividad sintomática. Y también la situación donde los factores protectores están ausentes y el factor de riesgo está presente, para comparar si esto sube la actividad sintomática. Entonces, si calculamos el promedio de actividad sintomática desde el modelo, donde el factor de riesgo está presente y los factores protectores están ausentes, la actividad sintomática sube, pero muy poquito, a 36,7. Y si calculamos el promedio de actividad sintomática desde el modelo donde los factores protectores están presentes y el factor de riesgo está ausente, la actividad sintomática baja, pero otra vez muy poco, a 35,45. Hay un leve efecto de los factores, pero no es significante. Entonces, con esto, igual para mí lo más importante era presentar una primera aplicación empírica para empezar a investigar cómo podemos estimar este tipo de modelos y usar este tipo de datos con la teoría de la red causal de síntomas. Los resultados no indican una gran diferencia en actividad sintomática desde el modelo estimado, cual incluye síntomas y factores protectores y de riesgo. Hay posibles explicaciones por qué no encontramos un gran efecto. Una es que fue una toma de una población, pero no hubo inclusión explícita de pacientes clínicos. Entonces puede ser que si se también incluyen pacientes clínicos, se encuentran también gente que tiene un promedio de actividad sintomática más alta, que tenga también más relaciones con factores de riesgo. Y también puede ser que en la toma de los datos que yo usé para este análisis, faltan factores importantes que sí influyen los síntomas, pero que no se tomaron en este análisis. También todavía hay unos problemas estadísticos con el modelo, todavía hay que desarrollar métodos más aptos. Y también
no usé datos longitudinales, que sería varias medidas de la misma gente, para también investigar la dirección de la causalidad que proponemos, que porque en este modelo que usé solo son correlaciones parciales, o sea que no podemos decir si el factor sube la actividad sintomática o al revés. Y terminamos muy brevemente con una discusión, donde acá presenté un proyecto con nuevas propuestas teóricas sobre la relación entre la salud mental y factores protectores y de riesgo, que propone que la psicopatología se pueda representar como una red causal de síntomas, la resiliencia surge de la arquitectura de la red, y los factores protectores y de riesgo influyen en la arquitectura de la red. Y también presenté una primera aplicación empírica, donde los resultados no indican una gran diferencia en actividad sintomática desde el modelo estimado, cual incluye factores protectores y de riesgo y también los síntomas, pero también hablamos de posibles explicaciones, como por ejemplo la falta de pacientes clínicos o falta de ciertos factores importantes. Así que me falta agradecerlos mucho por su atención. Acá está mi sitio web si quieren ver otros proyectos. Y eso era la presentación. Muchísimas gracias, Gabriela, por la presentación. Les recuerdo que vamos a dejar las preguntas para el final y por escrito por el chat para ser más eficientes en el uso del tiempo. Pues ahora le voy a dar la palabra al doctor Guido Corman para la siguiente presentación. No sé si... Bueno, sí, habla Gaby, por favor. No, perdón, pensé que todavía estaba compartiendo con pantalla. No hay problema. Adelante. Bueno, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Gaby, muchas gracias Alicia. Muy interesantes las presentaciones. Y yo lo que voy a retomar en esta mesa es cómo impactan estos avances en la práctica concreta, ¿sí? Cómo el campo de la psicoterapia se va modernizando, pienso en lo que les acaba de presentar Gaby, ¿sí? La red compleja de síntomas, y cómo esto va a impactar en el campo de la psicoterapia. Entonces, yo lo que voy a presentar es 3 puntos en la presentación de hoy. El conflicto en la psicoterapia en los últimos años. ¿Sí? Piensen que la psicoterapia es un campo dinámico. Entonces, lo que les voy a presentar muy brevemente es la discusión entre la terapia cognitiva conductual, ¿sí?, y la terapia de aceptación y compromiso, o el conductismo reloaded, ¿no?, que es una vieja discusión de la década del 80. La fusión y cómo esto impacta en la práctica clínica concreta. ¿Sí? Durante los últimos 15 años, 20, hubo como una intensa discusión, ¿sí?, dentro del campo de la terapia cognitiva conductual. No sé si ubican la imagen todos, una lucha entre el bien y el mal. Ustedes pueden elegir qué campo era el bien y qué campo era el mal. Y acá vamos a tener a Stephen Hayes, un lado el Jean, y Stefan Hoffman, el otro lado el Jean. ¿Sí? Una discusión que fue muy intensa durante más o menos 10 o 15 años. ¿Sí? En un grupo de estudio que lideraba Eduardo, y que estábamos Cristian y yo, trabajamos distintos temas. Esto no es tan alejado en el tiempo. Este texto que voy a hacer un breve comentario, que nos tomamos un buen tiempo con Eduardo y con Cristian para estudiar. Que me acuerdo, no sé si te acordás, Eduardo, que había una discusión respecto de cómo traducíamos este New Wave Old Hat, que es una expresión en inglés, ¿no? ¿Cómo era que se traducía? Me acuerdo patente cuando teníamos... En realidad es el juego de palabras que hace el título, es esto, si es una nueva ola, o es como dice la expresión, vino nuevo en odres viejos, digamos, ¿no? Esto es old hat en inglés, es algo así como más de lo mismo, como una pues la misma de siempre, digamos. Vale. Esta misma discusión la teníamos con Eduardo y nos explicaba esta expresión que nos costaba entender. Pienso que es relativamente nuevo, del año 2007. Y simplemente en este texto, Hoffman lo que hace es criticar toda la visión que tiene Hayes de la terapia cognitiva conductual. Y no solo eso, sino que va a criticar esta famosa tercera ola, ¿no?,
con un final de texto que era sorprendente para el campo académico, ¿sí? Era como decir que todo lo que decía Hayes estaba incorrecto. Hayes agrupaba un conjunto de autores en esta tercera ola, y el texto termina preguntándole a los autores qué opinan, ¿sí? Y le pregunta a Marshall Linehan qué opina, dice que está en desacuerdo, le pregunta a Wells qué opina, dice que está en desacuerdo, y termina el texto de una manera polémica, ¿sí? No se terminan así los textos académicos generalmente. Está escrito en uno de los journals más importantes de psicoterapia, y les leo esto como lo termina. Agradecemos a los comentarios de George Eiffert y a Stephen Hayes por sus provocativas e inteligentes ideas que nos motivaron a escribir este artículo. Es como algo totalmente personalizado, ¿sí? ¿Pero qué es lo que ocurre? Hay un nuevo amanecer y los conflictos terminan. ¿Y por qué termina? Por una propuesta, primero personal, ¿no? Hay un evento que siempre Eduardo suele relatarnos, donde Hayes tiene un problema médico y Hoffman lo acompaña a la clínica, y a partir de ahí empiezan a trabajar juntos, se hacen amigos, y en la actualidad tienen un vínculo muy cercano. Pero hay algo muy importante también. La Asociación para el Desarrollo Conductual y Cognitivo de la Psicoterapia intenta generar como una especie de consenso sobre qué tiene que aprender un doctorando en psicología clínica. Y les pide a profesionales de distintas áreas que marquen cuáles habilidades básicas se requieren, ¿sí? ¿Por qué esto se vuelve tan importante? Si ustedes están interesados en la terapia cognitiva conductual, tienen el gran problema de qué estudio de todos los campos que hay. Ustedes van a ver, hay una cantidad de acrónimos tremendos para aprender, ¿sí? Terapia dialéctica conductual, terapia de aceptación y compromiso, y muchísimas. Cada uno tiene su sigla. Y entrenarse en cada uno de estos modelos puede llevar 4 o 5 años, entre la supervisión, ¿sí? Entre las prácticas. Entonces, lo que se plantea esta asociación es qué habilidades tienen que tener estos profesionales, ¿sí? Y esto va a dar como surgimiento este libro, que es como un hito dentro del campo de la psicoterapia, es Terapia Cognitiva Conductual Basada en Procesos, hecha por Hayes y Hoffman, ¿sí? Que es como el libro, salió en el 2018, es muy, pero muy contemporáneo. ¿Qué es lo que va a intentar hacer este libro? Va a incluir 2 tradiciones con miradas muy distintas. Piensen que durante 15 años se dedicaron a discutir, ¿sí? Por eso, este texto va a tener una categoría bastante compleja, que es la de proceso. ¿Por qué va a aparecer una categoría tan compleja como proceso? Es un elemento común basado en nuevas formas de hacer diagnóstico basados en categorías psicológicas de malestar. ¿Vieron lo que les presentó Gabriela? ¿Sí? Que es una nueva forma de generar categorías para pensar el malestar psicológico que se aleja de los sistemas diagnósticos operativos, tanto el DSM-5 y la CIE-10. Ahora, en breve ya va a aparecer la CIE-11. Pero este manual lo que va a intentar hacer es aunar 2 tradiciones muy distintas. ¿Por qué? Porque veníamos encontrando ciertas falencias en la práctica basada en la evidencia, ¿sí? Si una mujer recibía un diagnóstico de depresión, uno podría decir, bueno, tenemos una serie de tratamientos, uno podría elegir uno de estos, activación conductual. Pero generalmente lo que sabemos es que pocas veces viene un diagnóstico solito, viene generalmente con distintas comorbilidades. Entonces sería muy común que junto con ese diagnóstico esta persona tenga problemas de pareja y dificultad para dormir. Y entonces empezamos a ver cómo resolvemos este problema. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por las dificultades para dormir? ¿Por los problemas de pareja? Entonces uno dice, bueno, hay guías que tratan el insomnio y la depresión al mismo tiempo, ¿sí? Mientras que otros sugieren que convenir un tratamiento para la depresión con un tratamiento de pareja ayuda a ambos. Pero si al diagnóstico de depresión, al problema de insomnio y al de pareja le agregamos algún otro problema, por ejemplo, consumo de alcohol o alguna otra sustancia, la literatura nos deja sin guía, ¿sí? Entonces, tendríamos la variable dependiente, que es el tratamiento, ¿sí?
y la variable independiente organizada en un manual diseñado para un trastorno mental. Pese a que puede haber manuales específicos, gran parte de las intervenciones se solapan, y este es un tema interesante. Ustedes pueden leer varios manuales y van a ver que generalmente psicoeducación hay en todos, automonitoreo hay en todos, resolución de problemas hay en todos, activación hay en todos, clarificación de valores, manejo de contingencias, mindfulness con distintas aristas y con distintos nombres. Entonces, lo que vamos a ver es que muchas de las estrategias sugeridas por la mayoría de los manuales se solapan, se ven duplicadas, y esto hace que nosotros hagamos cosas muy parecidas con nombres bastante distintos. Y además de esto tenemos la mirada clínica, que uno lo que ve muchas veces es que a veces la investigación se aleja de la clínica. Uno dice, bueno, tiene este paciente que tiene una multitud de problemas. Lo que uno empieza a pensar, más que qué problema ataca, es qué es lo que mantiene el problema. Y la parte concreta, qué hay que hacer con el paciente y qué es lo que el paciente puede hacer. Vamos a volver un poco a este, entre comillas, manual de consenso entre dos miradas teóricas tan distintas, que es la terapia cognitiva conductual basada en procesos. ¿Qué es lo primero que vemos? No le gusta el DSM, ¿sí? Intenta buscar formas alternativas de diagnóstico. Que esto no es una novedad en el campo de la psicoterapia, ¿sí? En la década del 80, cuando surge el DSM-3, y la investigación empieza a estar financiada a partir de diagnósticos basados en el DSM, todos los investigadores estuvieron en desacuerdo, desde los conductuales hasta los psicodinámicos, ¿sí? Vamos a ver otra cosa importante en este consenso. Le gusta la palabra procesos. Si ustedes se dedican a leer el manual, van a ver que dentro de las categorías habitualmente de terapia cognitiva conductual, es una palabra más bien difusa, que a veces cuando uno la lee no se llega a entender muy bien qué quiere decir. ¿Qué es lo que van a proponer? Vamos a ver cómo estas nuevas formas de diagnóstico van a impactar en la clínica. ¿Por qué? Y no solo en la clínica, sino en qué formación tienen que tener los clínicos. Y vamos a ver este cuadro súper complejo, que es de alguna manera cómo intentan organizar qué es lo que tiene que aprender un clínico. ¿Sí? Ellos van a decir, hay 17 competencias básicas, que es lo que tienen que aprender. Ustedes van a ver que hay muchas que son de tradición conductual. ¿Sí? Esto es un intento de fusionar qué es lo que tiene que saber un clínico a la hora de llevar a cabo un tratamiento. Y van a ver estrategias de regulación, activación conductual, reducción de la activación, ¿sí? Manejo de contingencia, técnicas de exposición, técnicas de modificación de creencias centrales, automanejo, manejo de las crisis, moldeamiento, técnicas de aceptación, difusión cognitiva, resolución de problemas, control de estímulos, valores y clarificación, motivación, reevaluación cognitiva, habilidades interpersonales. Y esto va a estar basado en unos principios básicos que surgen teóricamente para explicar estas competencias, ¿sí? Esto van a ser unos dominios, ¿sí? Teóricos. El rol de la cognición, el rol de la emoción, la relación terapéutica, un modelo evolutivo de ciencia que va a ser como un marco explicativo general y categorías de la comprensión de la teoría del aprendizaje. Y esto no es todo, sino que el último año ya ha salido un nuevo manual, ¿sí? Para intentar explicar cómo hacer diagnósticos por fuera de las categorías de DSM. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Guido. Te recuerdo una vez más, si tienen alguna pregunta, la pueden formular al final, cuando termine la presentación el doctor Garay, por escrito, por el chat. Así somos más eficientes con eso. Bueno, le doy la palabra entonces al doctor Cristian Garay. Bueno, muchas gracias, Eduardo. A ver, esperen que... comparto. Ahí ven bien, ¿no?
Bueno, un placer esta mesa. Siempre es gratificante estar con Alicia, con Guido, con Eduardo, y hoy contar con la presencia de Gaby, como invitada, así que también con su interesante presentación y el trabajo que estamos realizando también en conjunto, que mencionó. Así que la verdad que un placer. Sería bueno por ahí encontrarnos presencialmente. Generaría más ansiedad, pero no sería malo poder encontrarnos presencialmente. Y como justamente estamos usando tecnologías digitales para dar clases, para atender a los pacientes, para investigar, para reunirnos socialmente también a veces, ya no tanto últimamente, pero bueno, durante buena parte de esta pandemia, quería hablarles de las terapias cognitivo-conductuales y las tecnologías digitales. Un poco dentro de lo que venían presentando, estaría relacionado con un poco lo que hablaba recién Guido, lo que presentó Guido, que justamente uno de los capítulos del libro de terapias cognitivo-conductuales basadas en procesos refiere a este punto, con un capítulo a cargo de uno de los autores más importantes en el campo, que ahora voy a mencionar más adelante, durante la presentación. Pero bueno, ¿cómo se relacionan? Vamos a ver cómo relacionar en principio y cómo ubicarnos dentro del campo del uso de la tecnología en el campo de la salud en general, ¿sí? Y las tecnologías hace tiempo que se han planteado como una opción para acercar la salud en general, no solo la salud mental, sino la salud en general, a poblaciones que tenían dificultades de acceso para distintas intervenciones, para distintas orientaciones y demás. Y ese campo, bueno, denominado por la Organización Mundial de la Salud como telesalud, se ha ido alentando hace ya tiempo, mucho antes de esta pandemia, mucho antes de esta situación que a todos nos ha dado un empujón para usar la tecnología de manera un poco forzada, un poco cada uno como pudo. Y en ese campo de la salud, digamos, la telepsicología se incluyó, ¿sí?, como una serie de intervenciones, la e-psicología, la psychology o el uso de, digamos, las tecnologías digitales en psicología, y dentro del campo de la psicología, en la terapia, y dentro de la terapia, en los modelos cognitivo-conductuales, y vamos a hablar un poco de las terapias cognitivo-conductuales a distancia. Pero veamos un poco cómo organizar todo este campo de la telepsicología, porque el modo en que se incluyó en la teleterapia la tecnología fue a través de las intervenciones diseñadas para desarrollarse a través de internet, en la web, de forma automatizada. Es todo lo que se conoce como ICBT o terapias cognitivo-conductuales basadas en internet, con un foco muy psicoeducativo y luego con un foco más clínico, que en general van a ver que son como, es como lo que antes se conocía como biblioterapia, trasladada a un software, digamos, y a una plataforma en la cual se podía acceder a los principios básicos de un tratamiento de manera automatizada. Pero en general se utilizó y se investigó mucho más esto con la asistencia o el apoyo de una guía, de un terapeuta, digamos. O sea, esta era como una combinación, como si ustedes usaran biblioterapia junto con el tratamiento presencial. No tan así, porque tenía menos presencia del terapeuta, así con los modelos que usan un terapeuta como guía dentro de las intervenciones basadas en internet, no tienen ese número de sesiones y de contacto con el guía, pero más o menos en esa idea de proporcionar una guía, y en general también ha habido investigaciones en ese sentido, comparándolas con ausencia de tratamiento la mayoría de las veces, o con terapias cognitivo-conductuales presenciales. Pero después está lo que más por ahí estamos realizando actualmente a través del uso de distintas plataformas y a partir de la pandemia, sobre todo en sus primeras fases, que es la terapia online, ¿sí? La terapia online en tiempo real, que sería algo así como estamos haciendo ahora, digamos, ¿sí?, como esta clase en tiempo real, no una grabación, no un software, sino realmente en tiempo sincrónico real, contacto con el paciente, ¿sí? Y bueno, existieron distintas opciones en la historia del uso de las tecnologías, desde audio, ¿sí?,
o sea, directamente una llamada telefónica, como la asistencia al suicida que existe en nuestro país hace muchos años. Pero bueno, luego, a partir del avance de la tecnología, con video, a partir de que todos tenemos acceso, o bueno, la mayoría de los profesionales tenemos acceso a esta tecnología, obviamente videollamadas o uso de plataformas específicas para teleterapia online, y también a partir de, también se investigó el uso de chat, ¿sí? Como si fueran conversaciones, pero ni por audio ni por video, sino por chat, como si fuera una conversación de WhatsApp, imaginen, entre terapeuta y paciente. Y después está la terapia online en diferido, correo electrónico, mensajería instantánea, ¿sí? O sea, a través de, por ejemplo, podría ser, sí, que una persona haga su terapia a través de correo electrónico, no tan usada, pero bueno, es una de las opciones. Y después está todo el tema de la terapia virtual, y la terapia donde se habla de un terapeuta virtual en un entorno virtual, de lo cual vamos a ir hablando, y las opciones que han surgido en ese sentido. Pero dentro de lo que es la terapia online, la terapia, digamos, de manera sincrónica, por decirlo de alguna forma, que es la que más estamos todos acostumbrados, vamos a ver los estudios que se han ido realizando, ¿sí? Han surgido una cantidad de estudios que permitieron formular guías clínicas ya hace tiempo, como las de Nueva Zelanda, las de Canadá, las de Estados Unidos, digamos, la Asociación Americana de Psicología de Estados Unidos también ha formulado unas guías clínicas muy centradas en los aspectos éticos, en el manejo de la información, en los cuidados de la confidencialidad, en el tema de las habilitaciones de los profesionales en distintas regiones, si están habilitados en la región donde reside el paciente o no. Ese tipo de cuestiones legales impregnan mucho estas guías porque tratan de prevenir problemas de esa índole en ese campo. Pero desde el punto de vista empírico, existen revisiones de diferentes estudios que nos permiten tener un grado de evidencia creciente acerca de las intervenciones online. Porque, bueno, justamente esa es la pregunta, ¿no? La pregunta de la psicología basada en la evidencia es esta modalidad, digamos, ¿reduce, aumenta o es lo mismo a nivel de eficacia, de eficiencia, de efectividad que la terapia presencial? Acá tienen una revisión de 20 estudios, una revisión sistemática, para trastornos de ansiedad, ¿sí? De la vieja clasificación, con lo cual el DSM-4 engloba también el estrés postraumático y el TOC, que justamente son los más estudiados, ¿ven? Y los trastornos de ansiedad, depresión, digamos, los pacientes con comorbilidad, trastorno por pánico, fobia social, un estudio, ¿sí? No se registraron estudios sobre TAC, que siempre es un trastorno que queda poco investigado, sigue teniendo la herencia de haber sido una categoría residual en las primeras ediciones en las anteriores ediciones del DSM. Y la verdad es que, por ejemplo, en esta revisión sistemática se concluye que las intervenciones y los resultados son comparables a la terapia presencial, o sea, apoya la intervención de esta manera, a distancia. También hay estudios de específicamente terapia a distancia, terapia sincrónica, ¿sí? Con esta modalidad, a través de la telesalud también, van a ver estas palabras, ¿no? Telesalud, telepsicología, teleterapia, nuevas palabras que van surgiendo. Y de 14 estudios que compararon terapia así, sincrónica, a distancia, con terapia presencial, no se observaron diferencias. La teleterapia, de acuerdo a estos 14 estudios, es un estudio publicado en el año 2013, tengan en cuenta que la tecnología digital cambia mucho, y aún así, o sea, hoy es mejor la tecnología digital, y aún así en el 2013 la teleterapia se mostró en este meta-análisis tan efectiva como la terapia presencial. Y después tienen uno más reciente, del año pasado, donde también se compararon intervenciones psicológicas a distancia sincrónicas, es decir, al mismo momento, recuerden, para personas con ansiedad, depresión, estrés postraumático y trastornos adaptativos, una revisión rápida, ¿sí? De 24 estudios, ¿sí? Y las tres modalidades que utilizaron fueron videollamada, teléfono y texto, también está de mensajes de texto. Se halló evidencia para la teleterapia por video o teléfono, pero no para la teleterapia por texto, ya que tienen la referencia, lo cual era de esperar, ¿no? Se suponía que algo así, algo iba a ocurrir acorde a las predicciones.
Este es el autor que les comentaba que escribió uno de los capítulos del libro editado por Hayes y Hoffman, que les mencionaba Guido, Graf Andersson, que es del Hospital Académico de Uppsala, en Suecia, y que es uno de los líderes en la investigación de Internet y terapias cognitivo-conductuales. Este libro es muy interesante, está disponible en formato digital, y la verdad es que, bueno, si bien está más centrado en las intervenciones no sincrónicas, tiene solamente un capítulo sobre intervenciones sincrónicas, y está mucho más centrado en el desarrollo de intervenciones basadas en Internet, es una referencia como ineludible en el campo, ¿sí? Y un poco lo que se recomienda de todas estas guías clínicas, como para ir planteando algunas cuestiones que nos sirvan, es que en la mayoría de los motivos de consulta, en los problemas, crisis que no constituyen trastornos mentales y también trastornos mentales, se ha visto que la teleterapia es una opción viable, lo cual nos deja tranquilos respecto de lo que estuvimos haciendo durante esta pandemia, pero no para aquellos pacientes, y esto es un consenso de las guías clínicas, no es que haya tampoco tanta evidencia, porque es a veces controversial la evidencia, pero el consenso es que no se trabaje por razones lógicas con pacientes con riesgo parecido para terceros, con adicciones, pareciera ser que los pacientes con adicciones no responden también a estas modalidades, con niños hay dificultades, aunque hay muchos desarrollos en ese sentido, en el uso de juegos a través de la tecnología y demás para trabajar distintas cuestiones, pero también no es lo que se consensúa en las guías clínicas, o trastornos mentales muy severos y, por supuesto, cualquier problema clínico que dificulte la atención online. Dentro de las cuestiones prácticas que podemos recomendar, para ir un poco cerrando, porque no tenemos tanto tiempo, vamos a centrarnos en esto, tenemos que, por ejemplo, prestar mayor atención a los elementos no verbales de la comunicación, por ejemplo, al proponer un ejercicio de exposición, asegurarse que el paciente se encuentre en un ámbito adecuado, atención a que las pequeñas demoras en la comunicación no compliquen la interacción entre el terapeuta y el paciente en un diálogo socrático. ¿Vieron eso que ocurre a veces a partir de estas pequeñas demoras o delays que hablamos encima? Entonces, estar atento a esa cuestión y al asignar las tareas entre sesiones, aprovechar a nuestro favor las ventajas de la tecnología a través de recordatorios, calendarios compartidos, mail, etc. Vamos a ver también otros usos de la tecnología en el campo psicoterapia. Y acá están las intervenciones que justamente pueden potenciar, o sea, los usos de la tecnología como para potenciar las intervenciones presenciales o cara a cara. O sea, cuando volvamos a la presencialidad, cómo podemos seguir utilizando la tecnología, y aquellas que reemplazan a las intervenciones presenciales, y esas que justamente son intervenciones sin terapeuta o con un mínimo contacto con el terapeuta. Dentro de la potenciación, bueno, es ya muy conocido por ustedes, supongo, el uso de la realidad virtual para tareas de exposición o prácticas de relajación o visualización, bueno, todo el tema que mencionaba Alicia de imágenes, pero en realidad virtual no es lo mismo, por supuesto, es otra línea de investigación, pero hay equipos investigando hace mucho tiempo sobre esta modalidad en España, por ejemplo, el laboratorio de inclusión de tecnologías en distintos tratamientos, Cristina Botella y todo su equipo, o dispositivos para registro, también registrar horas de sueño, de actividad física. Hoy en día tenemos esos dispositivos que nos registran cuántos pasos damos y demás, que son pequeños relojes, parecen, que realmente nos dan un montón de información acerca de nuestro estilo de vida y puede ser muy útil en la inclusión en la activación conductual, por ejemplo, o el uso de WhatsApp o algún correo para el seguimiento, para el trabajo entre sesiones, ¿no? Siempre y cuando esto no sea demasiado invasivo para el terapeuta. Nosotros, con el proyecto de desarrollo estratégico que yo dirijo de la Universidad de Buenos Aires, desarrollamos una aplicación para pacientes con trastornos gastrointestinales funcionales, particularmente centrado en el intestino irritable, para registrar justamente los factores psicológicos asociados a los problemas gastrointestinales, ¿sí? Y la aplicación tiene una parte psicoeducativa y una parte de registro acerca de cómo los distintos estresores, pensamientos, emociones, conductas se correlacionan con la sintomatología gastrointestinal de los pacientes y que está en fase de prueba. Es muy importante esto en este sentido porque hay muchas aplicaciones, pero pocas están basadas en teorías, en modelos psicopatológicos y además
evaluadas empíricamente. Van a encontrar infinidad de aplicaciones si buscan en sus celulares, digamos, en los app stores y todo esto, pero muy poquitas están basadas en evidencia. Y dentro de lo que es reemplazo, acá, bueno, justamente tienen aplicaciones que se proponen como reemplazar a los tratamientos. Acá hay una revisión de una serie de intervenciones en este sentido para la depresión. Y también hemos publicado una revisión de apps para ansiedad, ¿sí? Que está a punto de salir, si los últimos cambios en el paper se concretan, se aceptan, digamos, por la revista, va a ser publicado en pocos días. Y realmente, bueno, acá en Google Play Store encontramos de Android, por ejemplo, bueno, había casi 500 registros de aplicaciones para ansiedad, y solamente 5 fueron incluidos porque realmente estaban cumpliendo los criterios que pedíamos para una aplicación. Y de esos 5, bueno, les dejo la curiosidad para que lean el trabajo. Finalizando, les quiero dejar algunos recursos para psicólogos clínicos durante la crisis de COVID, que esperemos ya vaya llegando a su última fase, donde van a ver en la división 12 de la organización de la Asociación de Psicología Americana, ¿sí? De la APA, tienen un montón de recursos de publicaciones, revistas de publicaciones revisadas por pares, o sea, publicaciones científicas sobre teleterapia y problemas clínicos específicos, que realmente es muy interesante mirar para evaluar cómo estamos realizando nuestro trabajo. Y dentro de guías sobre teleterapia, además de la guía de la Asociación Americana de Psicología y el libro que les mencionaba, vean también, por ejemplo, en español la guía que publicó el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid para la intervención telepsicológica, que es un lindo trabajo de compilación de evidencia y de recomendaciones. Y bueno, las que mencioné también de Canadá o de Nueva Zelanda. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Cristian. Bueno, podemos abrir ahora. Tenemos 10 minutos para preguntas. Pueden hacerlas llegar por el chat. Bueno, tenemos aquí la primera. Pero... de Néstor Granda para Alicia Facio, la mayor asociación de las imágenes respecto a las palabras en la respuesta emocional tendría relación con que el pensamiento en imágenes es evolutivamente anterior al pensamiento verbal y por lo tanto está más relacionado con las otras áreas filogenéticamente más antiguas del cerebro, justamente aquellas de las que dependen las emociones. Esta es la pregunta para Alicia. ¿Te escucha? Sí, Alicia. Sí, eso es justamente algo de lo que leí en mi trabajo, ¿no es cierto? Las investigaciones llevadas a cabo dice que se activan estructuras más antiguas, digamos, con la imagen, que probablemente están por la evolución de la especie más ligadas a la emoción, ¿sí? Tal cual. Muy bien. Piden acá, bueno, ok, ya Gabriela respondió la siguiente pregunta. ¿Alguna otra pregunta? María Fernanda pide recomendación para formarse en terapia cognitivo-conductual, pero no sabemos dónde está María Fernanda. Yo te puedo recomendar, María Fernanda, la carrera que lidera Eduardo, pero no puede recomendar la carrera de especialización que dirige Eduardo en la Facultad de Psicología, si es que estás en Buenos Aires, aunque ahora estamos trabajando mucho a distancia también. Estudiante de la UBA, tenés descuento. Giselle pide un libro para principiantes, pero ¿sobre qué, Giselle? Cristian, hay una pregunta para vos. Curiosidad sobre las apps de depresión y ansiedad, ¿cuáles podría haber? Bien, bueno, justamente estamos haciendo un trabajo de compilación de las aplicaciones que puedan estar sostenidas en teorías basadas en modelos y evaluadas empíricamente en español, disponibles para que puedan
ir utilizando. Por ejemplo, Calma es una aplicación que es muy interesante, que pueden curiosear para trabajar basada más en terapia dialéctico-conductual. Y pueden realmente, bueno, después nosotros le vamos a brindar una manera de difundir las tecnologías a través de las redes para que puedan justamente tener un poco de orientación respecto de qué aplicaciones, por ejemplo, para el registro de pensamientos, hay una que también pueden ir utilizando. Ya prontamente haremos una difusión sobre eso. Hay una pregunta que tenemos antes, y por favor hagan preguntas, pero no difusión. Y otras actividades, por favor, en el chat. ¿Eduardo? Sí, Alicia. Yo a cualquier principiante que quiera empezar a leer y a estudiar sobre TCC, le recomendaría que empiece por el clásico libro de Judy Beck, que lamentablemente, Terapia Cognitiva, Lo Básico y Más Allá, que lamentablemente tenemos la traducción al castellano de la primera versión, que es de 1995. Pero para el que sabe leer en inglés, ahora acaba de salir la tercera edición del libro, mucho más actualizada a los 25 años que transcurrieron en el interín. Muchas gracias, Alicia. Sí, también el libro de Toling, ¿no? Doing CBT es un... maravilloso. Un gran libro. Pero me parece que más básico es primero leer Judy Beck. Y a continuación yo diría Toling, porque Toling los dejó deslumbrados a mis discípulos. Sí, es genial. Hay una pregunta anterior sobre, que entiendo debe ser para Guido Corman, la separación diagnóstico cognitivo-conductual del DSM, si podrían ahondar un poco. A ver, es una pregunta interesante, porque en verdad la terapia cognitiva que nosotros conocemos, acá alguien me está golpeando, perdónenme. La terapia cognitiva conductual que nosotros conocemos se organiza un poco en base al DSM y a la financiación del Instituto Nacional de Salud Mental, investigando en base a diagnósticos DSM. Entonces hubo durante mucho tiempo la organización de todos los modelos de tratamiento cognitivo conductuales en base a la investigación de la financiación internacional, que los orientó, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que hubo un gran acercamiento. Hubo un grupo de gente que se acercó a investigar con esta lógica y los otros fueron empujados. ¿Sí? El mejor ejemplo es el tratamiento de Marshall Linehan para la terapia dialéctico-conductual para el trastorno borderline o trastorno límite de la personalidad. Ella no quería hacer un tratamiento para ese tipo de pacientes. Ella quería investigar con categorías conductuales, ¿sí?, respecto del suicidio. Y la lógica del financiamiento llevó a que ella adapte su tratamiento a categorías DSM. Entonces piensen que durante la mayor parte de la investigación en terapia cognitiva conductual se hizo financiada por el Instituto Nacional de Salud Mental y los modelos cognitivos conductuales se adaptaron. Entonces siempre hubo una discusión, porque son categorías más psiquiátricas que psicológicas. Como bien les planteó Gaby, la idea de una enfermedad subyacente, generalmente un origen biológico, ¿sí? Entonces, con los nuevos modelos se va de alguna manera separando, ¿sí? Y con la caída de la financiación del Instituto Nacional de Salud Mental sobre categorías más psicológicas. Un ejemplo interesante de eso es que la terapia cognitiva basada en la conciencia plena no fue financiada por un instituto gubernamental, sino por una asociación privada. ¿Sí? Entonces hay un cambio en las reglas de investigación y las categorías que se necesitan para investigar. Hay una pregunta aquí que uniría con la anterior, para Gabriela: ¿a qué se deben las relaciones entre los síntomas? ¿Es algo de conexiones biológicas? Y también pedían alguna referencia para leer sobre red causal compleja, Gabriela, si podés decir algunas palabras. Bueno, es una pregunta excelente de a qué se deben las conexiones entre los síntomas, y no lo sabemos. Los modelos que usamos son modelos estadísticos para tratar de encontrar las relaciones, o sea, cuánta varianza se comparte por cada síntoma,
Pero todavía no, sí, no, o sea, es un campo nuevo y hay muchas investigaciones, pero no se sabe por qué, a qué son. Se falta mucha investigación para eso, me parece, pero es una muy buena pregunta. Y sobre la bibliografía, bueno, con Cristian escribimos un artículo en español que sería también para una introducción en español a esta teoría, y también brindamos una bibliografía, así que cuando se publique lo podemos compartir. Pero en inglés hay un montón de literatura, y puedo poner ahora en el chat el sitio web de mi departamento, el laboratorio. Y eso es lo más actual. Ahí van a ver todos los papers que se publican sobre esta teoría. Tenemos que ir cerrando. Tendríamos solo espacio para una preguntita más. Tenemos un par de minutos nada más. Alguien preguntaba por un libro para trastornos alimentarios, si bien ninguno, parece que somos especialistas, ¿no? Pero dice el comentario ahí que el autor que deberían leer es principalmente Ferber. Sí, exactamente. Un clásico que, bueno, ya está un poquito viejo, que es de 2008, pero es Cognitive Behavior Therapy Enhanced for Eating Disorders, ¿no? Ahí es Guilford Press. Exactamente. Guilford. Autor Ferber, autor principal, digamos. Sí. Bueno, entonces les agradezco mucho a todos los participantes de la mesa y damos por cerrada la actividad y les agradecemos a todos los participantes. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Te lo veo.